show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Bueno, el día viernes es imposible que Sin Filtro tenga un ritmo normal sin que se cierre la semana, que se cierre el programa el viernes. Sin embargo, este contenido se publica como domingo, lunes, por ahí. Y la gente comienza a escribirme, pero él fue. Y él, bueno, él está aquí. Aquí está el doctor Ignacio Arias. ¡Eso! ¡Feliz, contento, sexo sin filtro! En primer lugar, para las personas que sufren de eyaculación precoz, falla de la erección, se resuelve desde la comodidad de su hogar, llamando al 809-836-4763. Con el 809-836-4763, eyaculación precoz, falla de la erección, y en el instant, como dicen ustedes los jóvenes, DR Ignacio Arias. Doctor, de una vez, vamos a esto. ¿Las mujeres sufren de eyaculación precoz? ¡Excelente pregunta! Yo medio minuto. Dura. No existe eyaculación precoz en la mujer. ¿Por qué? Porque si la mujer tiene su orgasmo, ella puede seguir teniendo relaciones sexuales, porque recuerden que lo único que tiene que hacer la mujer cuando tiene relaciones sexuales es abrir la pierna. ¡Ey! Pero, claro que sí. Estrella de mar. Claro que sí. Nosotros los hombres tenemos que lograr la erección y controlar la eyaculación. Doctor, aunque ella se sienta mal, ¿qué es lo único que tiene que hacer la mujer? Abrirse. Eso es mentira. Jamás. Doctor. Eso es mentira. Mire qué linda yo. Mire qué linda. Eso es lo que veo. Doctor, linda. Mi nieta muy linda. Doctor, se puede concentrar en la pregunta que yo le hice a usted. Doctor. Sí, sí. Repita. Escúcheme a mí. Concéntrese. Que me quite. En el momento del encuentro, del acto, ¿qué es lo único que la mujer tiene que hacer? Lo único que la mujer tiene que hacer es abrir las piernas para tener relaciones. Mentira, porque más nada. No llego. O sea, Robert, que la mujer se acuesta. Allá van el doctor. Tú sabes, estrella de mar. Así se abre. Ajá. Así. Ahí va. Diablo, doctor. Sube la pierna, Sandra. Ahí. Yeah. Así se abre. Súbele una pierna. Así. Bobo. Ahí. ¿Ya? Sandra, tú debes saber. Eso es lo único que tiene que hacer la mujer. Es decir, la única respuesta si física. Acuesto, no, se siente esta ofendida. Eso está bien, okay, así mismo. Muchacha, sí. Dios mío, sí. Padre. Que así yo me siento en mi claro, casa. Claro, eso es lo único que usted hace. Ok, pero nosotros los hombres tenemos, o sea, que lograr la erección y controlar la eyaculación. Miren, yo siento que Caro sí interpretó y entendió lo que el doctor dijo exactamente. Caro, dale. Venga, atiende, comprende. Sí, porque el hombre amerita. Paga un precio más alto. Uy, está brillante. Que la mujer. Hey. Tiene el compromiso de levantar ese miembro, que eso es, ya tú sabes, funcional, pero también psicológico. Eso tiene que estar concentrado para que eso suba. Pero además. ¿Ay? Tiene también otro compromiso. Una preocupación constante. Que es que cuando ya logre esa erección, entonces no fallarle a la mujer con entregar eso rápido. Coño, con la eyaculación. Está brillante. Siempre. La lleva más difícil. Siempre. Brillante siempre. Entonces, brillante siempre. Usted sí le lambia, Caro. Siempre. Brillante siempre. Claro. En cambio, claro. La mujer, es verdad lo que dice el doctor, la mujer siempre mete esa cuenta. O se sube o se abre. Ya. Es una realidad. Es por esto. Doctor, lo interpretó bien. Claro que sí. Es así. Es por esto que cuando yo oigo hombres que dicen, no, esa mujer es una vieja. No hay mujer. Eres vieja, lo que hay es hombre viejo. Dios mío bendito, Padre de la Gloria. Mete tu mano, Señor. Diablo, Dios mío. Doctor, mire, para entrar en ambiente y para continuar, como ahorita quisieron decirles habladora Candia, mucha la afectó. Perra soy yo. Ese Candy. Atención a los editores de YouTube por el copyright, ellos sabrán. No, ella, era un parecido. No. Pero no se parece, ¿verdad? Era un parecido. Nunca me bueno, él dijo, Candy. Nunca vas a ser como yo. Y le tiro un beso. Candy, te amo. No, Candy, te amo. No, repítelo, Robert. Tienes que bajarle. Espérate, ponlo. No, pero lo voy a poner. Ponlo. Vamos a ver, porque te amo, yo no tampoco. Te
Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. Entre tanta gente, mira. 60 mil personas. Y nada me vio acá. Pero mi amor, ¿tú no viste cómo ella estaba brincando, llamando la atención para que él la viera? A mí me iban a subir para la tarima. Aquí, 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 aquí. ¿Y qué pasó que no te subieron? A mí me iban a subir para la tarima y yo no quise. Porque si yo agarraba a Romeo, el concierto no iba a terminar. Ey, ¿cómo fue que él dijo? Candy, te amo. Entonces, adelante estaba la mujer haciéndole así, Romeo, te amo. Y lo, ¿sabes? Son mujerones. Sí, aquí. Romeo, te amo. Romeo, te amo. Y él dijo. Y él dijo, Candy, te amo. No, él, no te dijo, él no dijo él te amo. Te amo, no lo escuchamos. No, pero se lo dijo a ella. Yo le voy a enseñar bien porque las conversaciones de él y yo son muy fuertes. Yo lo que tengo que ver el video bien malo. Las conversaciones de Romeo, o sea, tú aseguras aquí que tú has entablado conversaciones y chat con Romeo. ¿Él te ha enamorado? No, enamorado. Cuidado, es hombre casado. Me dijo que no, oye, me dijo que no deje mi música. Me dijo. No me que grabe contigo. Si el rabo es un día con la Rosmaría. Puede ser, Robert, eso puede ser. Un día puede pasar. Y a Romeo le encanta grabar con los talentos dominicanos, malo bachateo. Y él sorprende. Sí, para que tú sepas. Y él sorprende. Para que tú sepas. Candy, te amo. ¿Sabes? No. De verdad. Candy, te amo. ¿Y cuál es la vaina? Se le dijo te amo. Que él te amo fue que se retiró el micrófono. ¿Por qué a ella? ¿Qué quiere que lo diga? No, ni a mí tampoco. Ni como a ni no, ahora porque tiene un peso a Candy. No, a mí nunca me gusta. Es que no es mi prototipo. No es mi prototipo. Michael, ya eso sí le gusta a ella. ¿Qué es lo que no? No, tampoco. Mi prototipo. Doctor, entonces seguimos con su sentencia. Que yo estaba en deuda. ¡Joda la niña! Pues sabes que te amo. ¿Y qué fue lo que yo? Pero yo no dije nada. Que ella no podía hablar de Romeo. No, cuidado. Denis fue modelo exclusivo. No, cuidado. Yo no. Cuidado. Era ser una doble. Denis dijo que seguimos. Sí, doctor, una cosita. Entonces la explicación de Caro Brito fue brillante. Claro que sí, claro que sí. Brillante, certera, puntual. Ya, sí, porque es la verdad. No, es la verdad. Nosotros los hombres tenemos un gran peso al momento de tener relaciones sexuales. Doctor, cuando la mujer está en posición de perrito en Farch, que el hombre está atrás haciendo su trabajo, el hombre que mira para arriba, ¿está pensando en otra? ¿O si mira en ti, qué está pensando? No necesariamente si mira para arriba está pensando quizás en otra. Quizás es una estrategia. Puede ser una estrategia. ¿Por qué? Claro. Porque la mujer puede no tener mucha cadera, mucha pompi, pero si se pone en esa posición, es la mejor de la bolita del mundo. Y como dicen ustedes, los jóvenes, del mundo mundial. Por lo tanto, cuando un hombre mira para arriba, lo único que está es... Reteniendo, no. Es, él está es inspirándose, mirando al cielo. Distrayéndose un poco. No. Mirando al cielo para sentir plenamente lo que está haciendo en ese momento. ¿Esa es su pose favorita? La posición. Ahí es que usted entrega. ¿De usted? ¿Esa es su pose favorita? Mi vida loco no es interesante. ¿Cuál es tu favorita? Tú sabes de lado. Pues si lo viejo, eso de lado de viejo. ¿Saben a Lawrence? Doctor, por favor. No son esos Lawrence. No lo he entrenado todavía. Esa boquita de tapita, la boquita de tapita. Esa boquita de tapita. Está ceniza. Doctor, ceniza está. ¿Cuál de estas cuatro mujeres usted cree? Que mantienen el vello púbico actualmente. Ay, Jesús, no. Que mantiene el vello púbico. Me da la impresión. ¿A cuál le da la impresión de estas cuatro mujeres que no se depilan? De que ninguna se queda con su vello púbico, porque ni cuando yo era muchacho, en el año 1900, blanco y negro, era que se usaba eso. Me gusta hacerme diseño. De 10 años para acá. Un bigotico. Hay una mujer que usa como un bigotico. La corbatica. Un celulillo. Mira, tú sabes que yo sigo mucho la página de chicas endometriales y son muy orgánica y le gusta conservar muchas depende veces. Depende de los pelos, si son malos. Bueno, los de Candy son malos, los míos son buenos. Y una vez, cállate la boca. No, de verdad, una pregunta interesante. No sé, las mujeres que trabajan con eso, que son endometriales, son muy orgánicas. Todo no, es los de Candy natural, son malos y los míos buenos. Los de Candy se deslizan, los míos no. Entonces, yo te lo voy a enseñar, el mío ahora. Y que los pelitos tuyos allá abajo son así, dijo. Yo dije, déjame tratar esto, a ver qué es lo que se siente. 8,888. Como por 4 meses, lo único que era que me picaba, pero no es día. Ok, sí. Pero era bonito. Oye, o sea, tú nunca has tenido
sexo con pelo. Eso no es nada. Bueno, de repente hay mujeres creativas. Una cosita chiquitita. Eso es rápido. Y casi a tu mujer. Lo respondo. Aparece una mujer que se pone de creativa, así de un bigotico. Yo me lo he hecho. Yo me hago una barbilla. Yo me bonito. Eso no es pupú, no, porque eso no es abajo. No, eso es de arriba. Explícale. Mi amor, es que... Ah, pero tú no sabes. Es que no estás entendiendo. Eso, aunque tú te lo besito, ya, eso es aquí, no es abajo. Qué difícil. Déjame enseñarte la popola mía. ¡Ey, ey, ey! No, no, no. No es necesario, no es necesario. No, cuidado. ¿Pero te gusta con el vello púbico, el vello largo? Pero, ¿a quién? ¿A usted le gusta con pelo o sin pelo? Mi vida no es interesante. Y este silencio pregunta, y usted está un poco creativa en el día de hoy. Doctor, métele el bloque. No hable del squirt. No, ya, es que cuando me pongo a pensar, ya todas las preguntas se le he hecho al doctor. Ay, doctor, perdóname, ajá, caro. Mira, aquí hay un invitado que usted recuerda, sí, que yo le hice la pregunta. ¿Es precoz? No, mire, doctor, no. Usted recuerda que yo le hice la pregunta de chupar las axilas, que él decía que él es capaz de hacer que la mujer llegue al clímax por la axila. Hablador, pero hasta coño. Donde yo sé, la axila no tiene clítoris, pero él dice que él hace que una mujer llegue al orgasmo por la axila. Mira, habría que ver, puede darse el caso. Un hablador. Puede darse el caso. Esa persona tiene una técnica para producir una excitación a nivel Kiefer, de Kiefer, las míralo ahí, dígale ahí, ¿cuál es la técnica, doctor? No le hace eso a la mujer, tú vienes está tirándolo para adelante, se lo hace a la otra, no a la mujer. Él me dio permiso, ¿y cuál es la otra? Él no tiene otra. Él tiene esposa. Su esposa, muy lindo, un mujerón. Y ella, entonces, puede estarse tocando el clítoris, puede tocarse el clítoris y conjuntamente producirse el orgasmo. Un habladorazo. Quiero que va a lograr ese hablador. Pero los toconcitos dan placer. ¿Lo qué? Los toconcitos. Ay, eso pica, mi amor. Ay, no, eso no me gusta. Ah, bueno, pero señores, pero no es a todo el mundo. Pero qué va... Pero ¿y qué entonces yo no? Ponte de rizado. Tú no puedes hablar aquí en este programa. Ponte tísimi. Todo molesta. Ponte tísimi. Voy a poner mi programa sola allá arriba en la azotea. ¿Cómo se va a llamar? Candy hablando sola. ¿Qué es esto? Mira la ¿qué otra esto? ¿Con qué anda? Eso es algo con que yo no puedo dejar de andar. Mira, echa eso para allá. ¿Tú lavaste eso bien? Cuidado. Siempre lavadito. Siempre. Cuidado. Ay, ay. Huele hasta jabón. Ay, ay. Claro. Y... Caro, ¿qué es? Eso por atrás. Esto es algo que mi pareja, tenemos una aplicación en el celular y él... Sí, él lo prende. Cuando yo estoy en el carro o estoy incluso trabajando, ellos nunca se han dado cuenta porque eso es algo, doctor, que uno se lo pone... Personal. Ah, íntimo. Por eso que ya se claro. Pone cuando... Pero... ¿Qué hace? ¿Qué? No, no. Mire, doctor, eso vibra. Okay. Y eso lo controla mi marido. Eso parece un globo. Le dicen huevito, le dicen huevito. Exacto. ¿Usted le recomienda a las mujeres que para mantener esa conexión? Claro que sí, claro que sí. Para tener una sexualidad abierta, mira, para tener un comportamiento no sexualidad se abierta. ¿Cómo se pone? Y para enriquecer adentro, el intercambio. Sí. Esto es para sacarlo. ¿Dónde te queda? ¿Te queda muy largo eso? ¿Cómo así? No, porque eso tú lo... ¡Ey! Mire esa pregunta. Con mala fe. No, porque... Ella te la tenía guardada. ¿Cómo largo? Esto. ¡Para claro. No, coge esto! Escucha. Que si te lo introduce hacia todo... Hacia atrás, no. Que si la puntica queda afuera. O ese es el ancho, ese es el ancho. Diablos. No, claro, voy a aclararlo. Te la tenía eso guardada. Es mentira. Diablos. Yo sé lo que quiso que no. Decir Denise. ¡Ah! Esto va adentro y esto que queda afuera para poder tú sacarlo, esto tú lo pones por atrás. Okay. Como una toalla higiénica. Y por atrás. O como el tampa. Pase el hilito del tampa, todo. Sí, sí. Pero está... Carol, mira. No está pequeño para andar con eso. Mira, bueno. No, pero en tu cartera no, sí. Nadie... Yo tengo a Dindo. Dindo es más pequeño. Dindo más chiquitito. Yo tengo la pilita. Dindo más pequeño. Mira, tiene lo diferentes revoluciones. Y tengo la rosa de Guadalupe también. ¿Y cuál es la rosa de Guadalupe? Una rosa más linda. Te voy a regalar una. ¿Rosa de Guadalupe? Una que tiene una lengua. Sí, una bien linda. Ah, yo vi esa de... No. Es la una rosa. Es una rosa rosada. Y tú te la pones. Mira, el doctor me mira y se ríe. Usted me está mirando como si yo fuera una enferma. No, pero claro que no. La paz que se va a hacer. Claro que no, al contrario, estoy admirando la capacidad sexual que tú tienes y eso habla muy bien de ti. Exacto. Doctor, mito claro. Realidad que la mujer siente más placer cuando tiene la menstruación a la hora de hacer el amor. Excelente pregunta. Gracias, doctor. Excelente pregunta. Empezó hay el mujeres segmento, que cuando tienen la menstruación sienten un mayor placer y hay guay. Otras que cuando tienen la menstruación no se sienten tan motivadas a tener intercambio. A Robert un le encanta tener sexual. Relación con la menstruación. Le fascina. Mira, ¿cuál es la Le dicen Drácula. No ha nacido esa. Sigue hablando, doctora. Cualquier persona que tenga una relación
de pareja larga de más de 5 años, hay que respetar. En algún momento de esos 5 años ahí, se da la situación de tener relaciones sexuales con la menstruación. Y eso no quiere decir que no sean ingenieros. Y le entran el dedo así con el periodo. Puede hacerse todo eso. Puede hacerse todo eso. Señores, miren, cuando. Cuando. Te peor. Cuando los hombres estamos excitados, en ese momento no, no hay ningún tipo de problema. Oye, de mal olor ni de nada. Aunque huela feo, con todo se lo comen. Claro que sí, Y no solamente tiene que ser entrando, la lengua en la vagina, simplemente desde el clítoris, que no está en una posición interna, se puede hacer sexo oral aún teniendo la menstruación. Chequea esto, oye. Oye esto. ¿Qué haces, mami? Espérate. Ponme a vibrar. Y dice él, ¿cómo? Con la app. Con la aplicación. Dice, papi, a ver si funciona. Y le dice, lo tienes puesto, mami. Te lo voy a aprender ahora. ¿Tú crees que eso es justo un programa? No enfermo. ¿Tú te crees que es justo son esto? Enfermo, ¿es una grabación? No. Oye, hay problema. ¿Tú crees que es justo esto? No. Se juntaron dos enfermos. Mía, yo me voy a trabajar con Soy la Luna, porque ya la acabaré con un ella viene aquí temblando. Esa niña tiene que ir por un psicólogo. Ella viene aquí temblando, así temblorosa. Y como lo que sea. Cuando tú la ves que te dije, tengo hambre. ¿Tú tienes que tener hambre? ¿Un pan con salami? Yo me imagino cómo chuchó agarró esta mujer y la pone así. De todos los lados. Porque él es grande. Te voy a mostrar un videito. Mire, doctor, explíquele a las chicas que no es enferma, que hay una conexión, una química, un engranaje. Claro que sí. Una simbiosis. Un ensamble. Un empotramiento. Doctor, usted da galleta cuando tiene relaciones. Bien. Y escupe. Eso es heavy. Pero, ¿a usted? ¿A mí? Sí. Mi vida no es interesante. Ah, ¿y por qué usted se ríe? ¿Qué lo hace? A usted si le escupen a usted. Pero, al doctor le dan con un chucho, al doctor lo amarran así de la cama. Mira, y agarran una vara. Y póngase así como los gaticos. ¡Fua! Yo soy un señor mayor. Señores, miren, a los 65 años de edad no es mucho lo que se puede estar esperando. Ya mi carnaval pasó. Pero usted se ve bien, doctor, y yo lo veo muy atractivo. ¿Por qué me mientes? No. A tu abuelo. ¿Por qué le mientes? Mire, doctor, yo creo que fue en el día de ayer que estábamos hablando que si alguna de mis compañeras han cogido viejo. ¿Qué? Exacto. Entonces yo dije que los viejos, los señores mayores, llegan a una etapa que vuelven a ser niños. Hay que amamantarlos. Mira. Hay que cambiarles los pampers. Sí. Los calzoncillos. Y hay que apretarle la bombilla. ¿Usted utilizó bombita? ¿Pero quién? Usted, doctor. Ah, bueno, hay personas mayores que se han puesto su bombita. Ay, ¿qué es esto? Hay personas mayores que se han puesto su bombita porque tienen algún tipo de disfunción. ¿En qué consiste la bombita? ¿En qué consiste? Bueno, son unos dispositivos que se van a introducir en el pene. No va a ser regalo. Siga, doctor. Que se van a introducir y mediante una cirugía se abren los cuerpos cavernosos, se entran esas prótesis y por lo tanto se va a producir la imposición. Nábila Tapia le envía ese regalo. ¡Wow! ¡Ay, no habrá eso aquí! No, espérate, esto es algo de muerto. El tuyo pesa más. Esto es algo de muerto, Robert. ¡Ay, lo que está! ¡Ay! Esto es algo de muerto, alguna coronita. Claro, pesa más. Ábrelo tú primero, ábrelo delante de mí, pero ábrelo lejos, después te puede explotar. En Colombia mandaban cosas que cuando la gente lo abría explotaban. En Colombia, cartas. Pesa mal de carro. Es verdad. Muestra. Tan linda, Ana. Ay, sí, pesa mal mío. Doctor, ábralo, pues. Lo que pasa es que esta era que era muy amiga mía y luego nos hicimos enemiga. Entonces es peligroso. Ábralo, por favor. Ay, ya sanaron eso. Ya lo sanaron. Eso, ya. No, yo sané hace mucho. Baja la cartera. Porque está loco como la Medina. Dime. Mira, qué cosa. Ay, tú quieres quedarte aquí durmiendo, Hay que agradecer a Nabila Tapia de Nabila Skincare. Miren lo que mandó. Gracias, mi negra bella. El de Caro pesa más. Gracias por este detalle, Nabila. Caro, dramática. A mi amiga por siempre. Caro, dramática. Vamos a ver. Cuidado. Al paso. Cuidado. ¿Qué trajo el tuyo? Cuidado. ¿Por dónde se abre?
cuidado. Tú lo único que sabes abrir es otra cosa. No, pero, ¡ay! ¡Ey! Ah, no, 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 no. Ay, fue algo lindo. Real. Productos reales. No es nada que explote, nada que nada. No es fúnebre. Uy. ¡Qué rico huele! Ay, Body Oil, un aceite de cuerpo. Ay, mañana mismo lo voy a usar en la finca. Lo voy a usar en la piscina. ¿En qué finca? En la finca de mi marido. ¿Tiene una finca? Claro. Doctor, escuche esto, mire. Esto puede ser de buen uso, quizás, a la hora de hacer el amor. Dice, aplicar diariamente después del baño de manera generosa con masajes circulares hasta su total absorción. Eso es uno de los elementos que los hombres deben comprarle a sus esposas para pasarle por el cuerpo. Ay, sí, y establecer una desensibilización sistemática, que eso los va a acercar más de manera emocional y de manera física también. Dele las gracias a Nabila. Gracias, Nabila. El mío yo no lo voy a decir. Nabila. A Nabil. Nabil. Gracias. No, doctor. Nabila. 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 Gracias, the woman of the gracias. Year, right? Doctor, ¿cómo la gente establece comunicación directa con usted? 809-836-4763. Con el 809-836-4763. Y en el Instant, DR Ignacio Arias. Gracias, doctor. La escopeta, ahí le va el suyo. Dale para allá. Igual que tú, tenemos Instagram. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show.